Muy buenos días, cuadrilátero político número 16. Hoy jueves 22 de junio del presente año 2017. Y el tema es propiedad particular o democracia en Mérida. Nuestro invitado especial es el licenciado Jorge Esquivel Millet, presidente del Comité Directivo Municipal en Mérida del PRI. Y en el cuestionario, hoy iniciaremos, antes que nada, buenos días. Muy buenos días. Jorge. Buenos días, compadre. Buenos días a todos. Buenos días, Loretta. Buenos días, auditorio. Buenos días, auditorio. Buenos días, May. Hola, ¿cómo están? Ay, qué bonito, están tus lentes, son nuevos. Siempre estreno lentes. Muy bien. Buenos días, don Ginder. Te agradezco vernos. Don Ginder, bien. Y vamos a comenzar con voz de mujer, May Cuevas, ¿qué tienes por allá? Pues bienvenido, Jorge, ya sabes que esta es tu casa. Y y pues bueno, vamos a comenzar para que el tiempo sea muy bien aprovechado con tu presencia. Sabemos bien que Mérida hoy, Yucatán en general, pues es muy rico en recursos, como naturales, gastronómicos, en tradiciones, en su clima. Pero yo creo que el principal ingrediente pues somos nosotros, ¿no? Su gente. Y pues bueno, somos muy hospitalarios, muy calurosos, respetuosos de nuestras tradiciones. Y la pregunta que te quiero hacer para iniciar esta charla, ¿cómo tantos jóvenes, tantas mujeres, tanta gente que viene a incluirse a esta sociedad, tanto nacionales como extranjeros, qué oferta política es la que se les ofrece a ellos, ¿no? ¿Cómo están contemplados políticamente en nuestra ciudad? Mira, es una pregunta muy interesante. Nosotros haciendo los análisis con lo que tenemos para el 2018, pues prácticamente vemos que de entrada hay un porcentaje muy alto de lo que son jóvenes, hablando de política. Los jóvenes son de 18 a 34 años, prácticamente el 66% de los votantes están en ese sector. Y obviamente pues también la mitad de ese sector son mujeres, y sabemos que las mujeres influyen muchísimo en el tema de las elecciones. Estamos teniendo nosotros reuniones y acercamientos con jóvenes y con mujeres, porque nos encontramos en una sociedad cambiante, en una sociedad muy dinámica, y esto lo podemos ver no solamente aquí en el estado con el crecimiento que tenemos a nivel nacional, a nivel internacional, y tenemos que ser capaces de escuchar, de dialogar, de saber por un lado cuáles son esos intereses, qué es lo que busca la juventud, las mujeres, y por otro lado nosotros poder capitalizar las cosas que como gobierno se están haciendo bien para poder tener ese balance entre una ciudad futurista y al mismo tiempo tener pues estas tradiciones que nos han caracterizado, la tranquilidad, la seguridad, la gastronomía, lo que nos ha caracterizado del resto de la República. En Yucatán somos pues una zona muy peculiar, y pues tenemos que buscar un balance para poder tener una oferta atractiva de resultados, con soluciones a problemas o a necesidades puntuales, con un ofrecimiento en temas económicos, en temas de seguridad, en tema de bienestar, para que pues podamos seguir avanzando como lo ha estado haciendo el estado ahorita, y en lo que me corresponde a mí pues capitalizar eso a la parte de Mérida. Bien, muchas gracias, Jorge, de tu respuesta, May. ¿Es claro, completa? Claro. Así bien. Loretta Escandón, ¿qué tienes por allá? Bienvenido, Jorge. Muchas gracias. Ahí de padres de familia, varios años de conocernos, pero fíjate que mi pregunta es más pensando en el PRI como tal, puesto que los regidores que tenemos hoy en día pues han servido así como que más un acompañamiento. ¿Qué se espera, qué se busca realmente en los próximos regidores, y si realmente el PRI va a ser una búsqueda de esa representación de la sociedad? Mira, es muy cierto y muy interesante la pregunta y el comentario. Nosotros tenemos un compromiso que hicimos cuando asumimos esta dirigencia, tanto líder como un servidor, que era de poder durante este año 2017 poder presentar en octubre, estamos calculando nosotros, una propuesta al Comité Directivo Municipal, una propuesta de qué es el ofrecimiento y la oferta que el PRI le va a ofrecer a los yucatecos en el 2018. En la parte del presidente municipal, en la parte de los diputados locales, diputados federales, de todos los que convergen pues en la ciudad. Y con esta propuesta que vamos a presentar nosotros de unos meses, pues estamos trabajando, escuchando, dialogando, como te mencionaba, con jóvenes, con mujeres, con empresarios, con las cámaras,
para poder tener nosotros una propuesta muy concreta, y yo lo que esperaría es que en enero, cuando salgan los candidatos, pues salgan ya con un perfil acorde a lo que vamos a ofrecer como partido político, acorde a lo que vamos a ofrecer como partido político, que es lo que la ciudadanía está exigiendo. Yo creo que estamos en tiempos de profesionalizar la política, lo he comentado, y pues cada vez más vamos a necesitar a verdaderos representantes que cumplan también con cierta experiencia, con cierta preparación, porque de lo que se trata es, al final de cuentas, que los regidores estén velando por los intereses de los yucatecos, independientemente de los partidos. Y lo que nosotros queremos ofrecer es, pues, unas personas que tengan experiencia, que hayan sido parte de este buen gobierno que estamos teniendo, de esta administración que tiene metas fijas, metas claras, metas concretas, que ha tenido una metodología, y que podamos abonar para hacer una oferta atractiva, una oferta rentable, pero sobre todo que siga dando resultados a partir del 2018, pues en este caso específico, su pregunta, con los regidores. Y no solamente de la parte profesional, ¿no?, sino también como personas, o sea, la parte humana, ¿no?, de también llevarlo a la política. Yo creo que sí tiene que haber un balance entre la parte profesional, la parte gubernamental y la parte personal. Al final, parte de lo que hemos intentado inculcar, parte de lo que he tratado de hacer yo en los cargos en los que estuve, es pues dar esa visión empresarial. Yo creo que cuando alguien está al frente de un negocio, pues lo que quiere es dar un buen servicio, tratar bien a las personas, que regresen, que hablen bien de nosotros, y eso lo tenemos que traducir a la política, ser realmente unos verdaderos representantes, en la parte humana y en la parte profesional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Y ahora le toca al gurú de la mesa, Ginder Peraza. ¿Qué tienes ahí? Quizás soy gurú, pero creo que tú también eres. No serás. Por cualquier cosa, lo que sea. Señor Esquivel, hay una, la pregunta es sobre la Mérida diferente, la Mérida del norte y la Mérida del sur, que se ha convertido en un punto sin resultado ciego en la política. ¿Qué más se puede hacer para que Mérida deje de ser tan desigual como es ahora? Pues yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Podemos entender, por diferentes circunstancias, que a lo largo del tiempo hubo una distinción, una separación, y que pues de entrada los niveles económicos son diferentes. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es estudiar muy bien cuáles son las necesidades en cada uno de los sectores, en cada una de las zonas, y pues empezar poniendo a personas. Yo creo que esto se ha hecho, a lo menos aterrizado, para saber cuáles son las necesidades. En el tema del sur, yo creo que hace falta infraestructura, hace falta tener espacios deportivos con las instalaciones adecuadas, hace falta centros de esparcimiento, hace falta llevar o convencer a lo mejor a los empresarios de tener opciones de trabajo para que realmente empiece a tener esa misma dinámica que estamos teniendo en el norte. Yo creo que si le apostamos para que haya deporte, para que haya cultura, para que haya trabajo, y le metemos un poquitito de inversión en muchos sentidos, no solamente en uno, pues podemos generar que haya una economía, que haya un desarrollo, que haya un bienestar. ¿Cómo lograr que la iniciativa privada se involucre más? Pues eso, yo creo que en esta administración hemos visto cómo ha habido una mesa de diálogo con las cámaras, con los empresarios, con el gobierno, y eso es algo de lo que estamos trabajando nosotros ahorita desde el comité directivo. En la propuesta que pretendemos presentar nosotros en unos meses, estamos escuchando a jóvenes, a mujeres, a empresarios, a las cámaras, y lo que les decimos es que gobierno y ciudadanía tienen que caminar de la mano, tanto para entender los problemas como para oír propuestas. Los expertos en economía son los empresarios. Al gobierno le corresponde generar las condiciones. Entonces, pues tiene que haber un balance para entender y saber qué es lo que quieren. Nosotros, en un momento determinado como gobierno, poner las condiciones y que podamos ir armonizando pues este tipo de sinergias pues en los diferentes sectores. Era un mito, se decía, cuando Opinión de Yucatán aparecía alguna frase del compadre Xavier, el tecnicazo de la familia. Hoy lo tenemos de carne y hueso en este panel, el compadre Xavier. Compadre, queremos oír tu voz. Pues muchas gracias por lo de tecnicazo, porque pensé que iba a decir, hay un gurú, hay un pitonizo, bueno, que me tocaba, ¿no? Pues es un placer, licenciado, un honor que esté con nosotros en este programa. Qué bueno que tuvo la oportunidad de su agenda de venir acá y pues yo le voy a hacer algún planteamiento. Que hemos visto que la ciudad de Mérida ha evolucionado, ha crecido, ha sido gobernada durante las últimas décadas por el Partido Acción Nacional, pero es innegable que la ciudad hay una desigualdad tremenda.
Sí, se ha abierto mucho la brecha, se ha separado los pobres de Mérida y los ricos de Mérida. Se ve muy marcado en el norte con una muchísima infraestructura, con grandes desarrollos, incluso desarrollos así de lujo, tipo Miami, con campos de golf y demás. Y en el sur, mucho rezago, mucha pobreza. Y yo creo que tiene usted un formidable reto, que si logra usted vencer ese reto, pues ya se le habrán abierto las puertas en la política para muchos puestos, ¿no? Pero es un reto, pero a la vez es una oportunidad formidable, porque Mérida, para el PRI, Mérida representa, en las condiciones en que se encuentra, la oportunidad de que el PRI retome la política social, regresar a su origen y rescatar Mérida, que no sería nada difícil. Si el PRI se apega a sus principios básicos, a su plataforma, a los anhelos revolucionarios, quizá pueda rescatar ese sur abandonado y quizá pueda triunfar en las elecciones y recuperar la joya de la corona. ¿O cómo la ve usted? Pues realmente es un reto interesante. Efectivamente, hoy tenemos más marcado en la parte del norte, tenemos 26, 27 comisarías, y a lo mejor las personas cuando hay comisarías, pues lo primero que piensan es algunas comunidades abandonadas, pero hoy tenemos efectivamente fraccionamientos de primer nivel, y lo que tendríamos que hacer es ver de qué manera todas esas derramas económicas que se están yendo a estas comisarías tienen que permear a lo que es la población de las propias comisarías. Hoy vemos un sitiá en donde la comunidad es pequeña, sin embargo, parte de esa comisaría, Las Américas, ya tenemos alrededor de 10.000 casas, prácticamente es una ciudad. Y tenemos que tener una estrategia social puntual para poder ir mejorando en todas las comisarías. Tenemos 47 comisarías, tenemos además toda la parte del sur de la ciudad de Mérida, prácticamente atrás del aeropuerto, que es una zona bastante descuidada, bastante abandonada. Y tenemos que ver con programas sociales, con programas de infraestructura, de qué manera vamos, como mencionabas hace un ratito, mejorando, no solamente en infraestructura, tiene que ser un programa integral, que venga infraestructura, que venga educación, que venga salud, que venga cultura, que venga deporte. Y eso lo tenemos que generar, sí, desde el municipio, sí, desde políticas públicas específicas en Mérida, pero yo creo que tiene que ser un esfuerzo de los tres niveles de gobierno. Y hay muchísimos programas, hay algunas bolsas interesantes por allá, que yo creo que con la participación de la Federación, del Estado y del Ayuntamiento, se pueden iniciar muchos programas, y yo creo que esto también lo tenemos que ser muy claro, que tienen que pasar los pedidos de la administración. No podemos pensar nosotros en un programa que va a cambiar todo un rumbo, toda una estructura social en 3 años, ni en 6. Tenemos que hacer un programa a largo plazo, tenemos que hacer y tener una visión de futuro, y desde luego poner metas a corto, a mediano y a largo plazo para que esto se vaya dando. No podemos pretender que alguien se va a colgar una medalla, una estrellita en 2 años y que va a venir con una varita mágica a rediseñar y a cambiar todo esto después de tantos años en 24 meses. Y es que finalmente ya sea un jardinero que gane 1.200 pesos al mes y un inversionista de la Gran Vía que tiene millones de pesos, tiene una credencial de elector. Así es. Es un voto. Sí. Así es. Efectivamente es un voto. Y sí tener muy en cuenta lo que son los tiempos, las necesidades. Y si queremos una Mérida modernista, vanguardista, tenemos que pensar en que los niveles se tienen que ir equilibrando. Hoy tenemos nosotros los primeros resultados de un compromiso del gobernador de reindustrializar Yucatán, en donde han estado viniendo inversiones, empresas, industrias, y hoy vemos cómo no solamente se han generado empleos, sino que el promedio del sueldo, que en Yucatán lo teníamos de los más bajos en el país, hoy empieza a incrementarse. Hoy tenemos ya mucho mejor sueldos en estas industrias. Genera competencia, genera incrementos, genera pues un bienestar para las familias que reciben un sueldo mejor en las comunidades donde viven, ya no tienen que viajar, son menos gastos, hay la fortaleza y la unión familiar, y son programas que vienen y que deben de permanecer, deben de continuar, y tenemos que aplicar lo mismo para Mérida. Visión a largo plazo con metas. Me agrada su respuesta, licenciado. Bien, pues es la visión a largo plazo que necesitamos. Gracias. Bien, pues yo sí tengo algo que decir, pero también tengo que pedir permiso a la mesa, porque no soy ya aprobado el que puedo hablar. Bueno, pues entonces pasemos a la pregunta. Pero antes de nada, decir que conozco a Jorge con la familiaridad que tenemos ya,
desde que estaba incursionando en sus primeros pasos en el INSEJUPI y posteriormente estuvo en la Consejería Jurídica, y ahí vino acá a esta misma mesa y le preguntamos toda la cuestión legal que se tenía en el gobierno y todos los grandes problemas que se van acumulando y resolviendo. El caso es de que de repente incursiona en la cuestión política y también lo tenemos acá. ¿Qué pasa? Que de ese tiempo a la fecha vemos a un Jorge Esquivel Millet más maduro en política, más propositivo en sus planteamientos. Incursionó en una candidatura para la diputación del cuarto distrito. Bien, y hoy lo tenemos aquí en el cuadrilátero. Ya cuando llegan aquí al cuadrilátero, quiere decir que mira, ya tocó la campana. Uh-huh. Y esta campana es mágica. La pregunta mía es la siguiente, para no alargarla mucho, porque me pidieron que sea breve. La economía de la administración de un municipio, como el de Mérida, es deficitaria y mal distribuida. Casi, casi lo mismo que tiene de presupuesto la Universidad de Yucatán es el presupuesto de la ciudad de Mérida. Siempre al capricho ese presupuesto del alcalde en trabajos cosméticos, descuidando asuntos importantes como el de la seguridad. ¿Debe regresarle al municipio su policía? Esta es una pregunta clave, porque hablamos mucho de seguridad, hablamos de paz, de tranquilidad, de bonomía y de todo lo que quieran, pero ¿con qué? O sea, ¿va a seguir dependiendo siempre de una instancia diferente o va a tener la facultad de poder regresarle su policía a la comuna? ¿Cómo lo ves? Legalmente. Bueno, legalmente el ayuntamiento tiene facultades para tener su propia policía. Yo creo que acá sería más que un tema legal, porque facultades hoy sí las tiene, sería un tema de hacer unos análisis administrativos. Yo creo que hoy tenemos en el estado una Secretaría de Seguridad muy bien calificada, muy bien preparada. Habría que hacer el análisis y el estudio para ver la rentabilidad de tener una sola policía. Yo creo que si queremos invertir en mayor policía y que cubra pues todos los rincones de la ciudad, se iría todavía mucho más del presupuesto, que además ya es bastante limitado. Y no sé si estaríamos ganando en seguridad pasando de la policía al municipio. Posiblemente yo creo que tendríamos que trabajar de una manera coordinada y hacer un análisis. Pero ante la dicotomía en el aspecto económico de su administración, o sea, le vas a restar mucho dinero a la economía municipal para poder hacer obras en parques, en calles, en todo, ¿no? Este es el gran dilema. No tiene el presupuesto necesario para poder mantener una policía de ese tamaño, porque no solamente son las colonias, los barrios, los fraccionamientos, mega fraccionamientos que ahora se han hecho casi ciudades dentro del espacio municipal, sino también las mismas comisarías necesitan seguridad. Entonces, yo creo que ahí es donde viene el formato legal. ¿Qué es lo que se necesita? O darle dinero al municipio o entregarle la policía, pero aquí vas a restarle muchas cosas. Yo creo que lo que habría que hacer es un análisis. Yo insisto en lo del análisis. Yo creo que la policía del estado tiene la capacidad de poder darle esa seguridad a toda la ciudad de Mérida y aprovechar ese recurso que se estaría pues destinando para la policía municipal para poder hacer mucha más obra. Se requiere mucha más infraestructura, se requiere mejorar los servicios. Hoy tenemos carencias y deficiencias en muchos de los servicios y pues es algo que debemos estar cumpliendo como mínimo como ayuntamiento. Entonces, a la gente tenemos que darle unos servicios municipales de primera. ¿La policía municipal que tenemos ahora es prescindible? Yo creo que debemos de tener policía en el primer cuadro de la ciudad, efectivamente, pero yo creo que pudiéramos hacer alguna alianza o trabajar de la mano de la Secretaría de Seguridad para eficientar tanto la policía como el recurso administrativo. Hoy tenemos que prepararnos en todos los sentidos para el crecimiento que estamos teniendo. Como bien mencionabas, tenemos muchísima gente que está llegando todos los días de muchísimas partes y tenemos que ir incrementando y preparando esa fuerza de seguridad, tanto en elementos como en el costo que esto implica, sí, como en la capacitación. Y pues bueno, si queremos tener esa seguridad de la cual se ha presumido muchísimo, tenemos que seguir creciendo también en todos los sentidos en ese rubro de seguridad.
Visión de futuro, eso es lo que se necesita. Y en esta parte, en este segmento de visión de futuro, le queremos preguntar a Loretta si tiene algo pendiente por allá. Fíjate, Jorge, el diputado Antonio Jomar mencionó que sería ideal enfatizar en esta campaña venidera más en la figura del gobernador más que en la presidencial. ¿Tú qué opinas al respecto, dado que como que ahí la presidencial como que no anda muy bien calificada? Normalmente y tradicionalmente la figura que más jala pues es la presidencial, es la mayor nivel. Hoy tenemos una situación muy especial, tenemos un entorno complicado, hay que decirlo, por muchísimas situaciones, temas de borradores, temas de algunos incrementos que ha habido, temas de redes, de memes, pero al mismo tiempo de esa situación a nivel federal, hoy tenemos un gobernador que es bien calificado a nivel nacional por el compromiso, por los resultados, por el trabajo que hace. Hasta por su discreción. Hoy tenemos nosotros en Yucatán a ese primer priista que es un activo importantísimo y yo creo que sí definitivamente es en donde nos tenemos que enfocar. No solamente por la distinción que tiene a nivel nacional, sino porque es un gran líder, ha sabido escuchar a la gente, hacer compromisos, ponerse a trabajar, empezar a dar los resultados y el gran reto para nosotros es poder capitalizar ese buen gobierno en la parte política. Dale, son dos cuestiones diferentes, pero sí lo que queremos y por eso nuestra apuesta de hacer una plataforma, de hacer una oferta real a la ciudadanía de Mérida con gente que ha sido parte de esta administración y pues bueno, tratar de que en enero cuando vengan los candidatos pues cumplan con ciertos perfiles y pues vengan ya también pues con un compromiso real a la ciudadanía y no ponernos a ver qué pasa y qué se ofrece y qué es lo que quiere la ciudadanía en dos meses y luego a ver si somos capaces de cumplirlos y poner nuestra oferta. Claro. Bueno, conforme va pasando el tiempo aquí en la mesa y en el programa, las preguntas son más. ¿Qué opinión tienes tú sobre el grupo disidente de los 89, donde se encuentra pues Ivonne Ortega, Male Fabio, pues Murat, ¿no? Que ya están denostando ahí algunas cosas. Entre 5 o 6 exgobernadores, ¿no? ¿Qué opinión tienes? ¿Qué piensas sobre esto? Pues mira, yo creo que es lo normal en estos tiempos políticos. Estamos a un año de las elecciones. Empiezan a haber, obviamente, campañas aisladas, gente que tiene aspiraciones, gente que quiere levantar la mano para ser tomada en cuenta. Y pues empiezan esas reuniones, esos grupos, a tener alianzas, a ver de qué manera pueden ser tomados en cuenta. Y yo creo que dentro de la legalidad y dentro del marco normativo que debe haber y debe permear, hasta cierto punto, pues es válido que todos tengan aspiraciones. Yo lo que considero es que, pues, en este caso, a nivel nacional, que es donde se están dando estas situaciones, debería de haber una reunión, de trabajar hacia adentro del partido, como dicen, la ropa sucia se lava en casa, sentar a todos en la mesa y tomar decisiones. Yo lo que les digo, traduciendo esa parte nacional aquí al municipio y a la parte del estado, cuando empiezan que si uno está más fuerte que el otro, que quién va a salir, y empiezan ese tipo de apuestas políticas, decirles que tengan la tranquilidad y que tengan la certeza que nuestro compromiso es que vamos a trabajar con 23 candidatos, no con uno. Tenemos que tener la suficiente madurez y el trabajo puntual ahorita para que en enero pues todos estén conscientes que vamos a apoyar a 23, no solamente a uno, y que no haya rupturas, que haya realmente una verdadera unidad, conscientes de que nuestro enemigo políticamente pues es alguien más de enfrente, no nosotros. Yo creo que lo mismo debería suceder a nivel nacional. ¿Ese número de 23 es ficticio o tiene una base? Pues son 5 diputados federales, 15 locales, solamente allá ya tenemos 20. Presidente municipal, gobernador, senadores, 2 candidatos y bueno, el presidente de la República sería un poquito más. Bien, hace unos días o varias semanas se dio un afer en la ciudad de Mérida tremendo en el que llegó a las discusiones de los dimes y diretes de quién fue el culpable acerca de algo que sucedió, Ginder. Sí, licenciado. Creo por la imagen que proyecta el abogado, algunos lo ven más como abogado o como consejero jurídico, pero tenemos que subrayar que estamos con el presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, que es un político en funciones. Por eso te quiero preguntar, ¿qué opinión le merece el efebre, decimos, del caso de las calles y el ácido? Pues ¿qué refleja eso de la política? Desde los primeros días yo comenté,
Yo creo en lo particular, y lo hablo ahora sí desde el punto de vista de, del Comité Directivo Municipal, que si alguien tuvo pruebas, conocimiento de algo, de cualquier cosa, de un delito, pues para eso están las instancias correspondientes. Se debió haber turnado primero que nada al ayuntamiento, que es pues el responsable de las obras que dice que fueron afectadas, de allá a fiscalía o de allá a las instancias correspondientes. Yo creo que nosotros no somos nadie para estar calificando ni descalificando a las personas, a las instituciones. Hay que hacer una investigación y hay que ir a través de las instancias correspondientes. Hoy ese tema lo tiene, pues lo tuvo ya primero fiscalía, ahorita está pasando la PGR, y son ellos los expertos para calificar o descalificar. Pero yo sí, creo que ese debió haber sido el camino. El tema que si ya, que si el testigo lo denunció y que luego el otro le dijo, pues para eso están las instancias. Yo creo que ni porque son ellos, ni por las acusaciones que hemos recibido, podemos nosotros en unos casos calificar y en otros no. Pero en cuanto al desarrollo político, ¿qué refleja esto? ¿Estamos elevando la política en nivel? ¿La estamos bajando? Guerra sucia. Yo creo que el manejo, no, insisto, no fue el correcto, y eso pues es tratar de hacer un tipo de política diferente, tratar de sacar a lo mejor una raja política a algunas situaciones. Si alguien cometió un delito, si alguien tiene pruebas de que alguien cometió un delito, yo siempre he sido de la idea de que se denuncie ante las autoridades, que se investigue y que se castigue. La ciudadanía ya está cansada de la impunidad. Pero no que aprovechemos hacer leña del árbol caído para ver cómo le sacamos políticamente algún beneficio, y luego además dejamos las dudas y luego además nos hizo correctamente, porque sucede esto. Ya de repente todo el mundo está o satanizando, criticando. Bueno, ahí están los elementos para que, pues sí, la ciudadanía juzgue, pero tiene que ser a través de las autoridades. No ayuda, políticamente no ayuda. No ayuda, sobre todo cuando empiezan ellos mismos con unas descalificaciones concretas hacia las autoridades, hacia el gobierno, el Estado, hacia ciertos funcionarios. Bueno, si tienen las pruebas, que las pasen y que se hagan las investigaciones. Veintipico de años ha regenteado, por así decirle, por más que llevado a la práctica política, la ciudad de Mérida, el municipio de Mérida, en manos de Acción Nacional. Xavier, tú tienes allá una pregunta muy importante. Sí, cómo no, muchas gracias, compadre. Bueno, en primer término quiero agradecerle al licenciado sus respuestas honestas. Creo que es algo raro en un político, ¿no? La honestidad. y aprovechándome de esa honestidad, licenciado, pues realmente el PRI a nivel nacional sí está en una situación, creo que crítica. Se han perdido en los últimos años 6 gobernaturas, se perdieron alcaldías, se han perdido, decir, y el desprestigio del gobierno federal es terrible. Acaba de estallar el problema del espionaje, ¿no? Entonces, pues todo esto abona a un ambiente que va enrareciendo la sucesión presidencial, y por supuesto que nos va a afectar, ¿no? Entonces, estos reflejos de la política nacional, pues habría que hacer algo para blindar, así como se está proponiendo el escudo para Mérida, ¿no? Pues si Yucatán está yendo bien, bueno, pues habría que reforzar esto para que recuperar espacios para el PRI, ¿no? Y en ese sentido va mi pregunta: ¿cuál es la estrategia? Claro, sé que como buen empresario, los empresarios nunca dan su know-how, ¿no? Eso es algo. Pero ¿cuál, en términos generales, cuál sería la estrategia para lograr el éxito en Mérida, ¿no? En Yucatán, por el PRI. Yo creo que el éxito en Mérida va un poquitito a lo que comentábamos. Hoy tenemos nosotros a un gobernador que está dando muestras de ejemplo. No es una moneda al aire ver si se está ofreciendo una política diferente. Hoy, después de 4 años, yo creo que lo que tenemos que capitalizar es que personas que han estado en esta administración puedan darle una continuidad. Lo que está funcionando debe de permanecer. Hay muchas cosas, hay que decirlo, que si hacemos una autocrítica y un análisis se puede mejorar, todo es perfectible, y por eso también hacer un balance dentro de las ofertas que estamos haciendo para ver a lo mejor en dónde no hemos sido tan eficientes, en dónde se puede redireccionar, qué ha cambiado en 4 años que nos permita tener otras áreas de oportunidad, pero capitalizar el tema de Yucatán, capitalizar el tema en Mérida, y pues desde luego tenemos que ver qué es lo que está sucediendo también a nivel nacional para poder tomar cartas en el asunto. A lo mejor no vamos a tener una injerencia directa en el tema nacional, pero sí poder en ese análisis, en ese balance, saber qué debemos de hacer nosotros acá en el Estado para seguir manteniéndonos. Hoy es una realidad también que, independientemente de cómo va la economía a nivel nacional, cómo va el tema de seguridad a nivel nacional, cómo van algunos temas delicados a nivel nacional, hoy en el Estado tenemos una situación pues muy diferente. A veces la gente no lo ve,
no lo entiende, y pues también va a ser responsabilidad de nosotros darlo a conocer, saber qué es lo que está sucediendo en otros estados vecinos, ver qué es lo que nos conviene acá, y como les decía, tratar de capitalizar esa parte del gobierno pues en la parte política para el 2018. En respecto a su tiempo, porque sabemos que tienes actividades posteriores, preguntas rápidas, respuestas rápidas. Entramos a la recta final. Y una pregunta rápida, abogado. ¿Se ve usted en un puesto público en el próximo? ¿2018? Hoy no. Hoy yo estoy trabajando en esta plataforma, en este compromiso, en preparar la estructura, en tratar de tener esta propuesta y plataforma para que lleguemos fortalecidos como partido en el 2018, y tengo que estar concentrado al 100%, que es lo que me corresponde hoy. Bien. Ahora, rápidamente, ¿la equidad de género cómo lo ves? ¿Es igualitaria? Pues mira, ya pudiera haber algún debate entre si es equitativa o igualitaria. De entrada, yo veo bien que se le den más oportunidades a las mujeres. Yo sí creo y soy un convencido de que hay muchísima mujer muy bien preparada y muy capaz de poder llevar las riendas en diferentes puestos. Y yo lo que creo es que debe haber una competencia leal. No tanto porque sea hombre o mujer, sino cuando menos que lleguen en igualdad de circunstancias, para que sea un tema de capacidades. Okay. Loreta. Medio ambiente. ¿Es importante en la política? Importantísimo. Es uno de los ejes. Yo creo que tenemos que tener una política y una cultura ambiental en cada uno de los programas y proyectos que se vayan desarrollando. Más con este crecimiento que estamos teniendo, en el que se menciona mucho las famosas planchas de concreto. Yo creo que tenemos que hacer conciencia de la importancia del medio ambiente, del calentamiento que estamos teniendo, y tomar políticas públicas para que esto no sea solamente un requisito con el cual se cumple para tener un visto bueno, sino que realmente tenemos que transformar en algo ya inherente, cultural, la mentalidad, ser parte del fomentar el medio ambiente. Xavier. Pregunta rápida, ¿el segundo anillo periférico? Yo creo que la ciudad lo necesita. Yo creo que es con el parque vehicular que estamos teniendo se va a necesitar, sobre todo por el crecimiento que estamos teniendo. No solamente el segundo anillo periférico, sino también el tema urbanístico en general, el tamaño de las calles, las áreas donde se pueden estacionar, la falta de lugares para estacionar vehículos en comercios y en diferentes temas, ya sea comerciales o habitacionales. Pero yo creo que igual que va a ser un tema de presupuesto. Hablamos de presupuestos limitados, pero habrá que hacer las gestiones para que la Federación, Estado y Municipio puedan colaborar para este crecimiento y este desarrollo urbano, que también es muy importante para lo que queremos. Preguntas del público. ¿Los tianguis son higiénicos? ¿La educación y la capacitación es suficiente? ¿Los ambulantes deben estar en las calles? Tres preguntas del público. Pues yo creo que el tema de higiene, tanto para lo que son los tianguis como para los mercados, el tema de salud es importantísimo, es una constante que debe permanecer, capacitación, supervisión, para que esto vaya mejorando. Eso yo creo que es perfectible y tiene que ir cambiando también en beneficio de todos los que son o ofertan algún servicio o van allá a consumirlo. El tema de los ambulantes ha sido también una petición de las cámaras, y yo creo que tenemos que tratar de pasar cada vez más esa economía informal a la economía formal y buscar algún mecanismo para reubicar a estas personas, para que vaya disminuyendo el ambulantaje, se vaya incrementando el comercio formal con todo lo que esto implica, y podamos tener también un primer cuadro de la ciudad o las áreas en donde estos se están trabajando mucho más amigable para lo que es el turismo y para lo que son pues las personas de esta ciudad. Para cerrar el programa, abogado, ¿qué mensaje le daría a los ciudadanos meridianos en particular y yucatecos en general con miras al próximo proceso electoral? Pues que hoy tenemos un comité directivo municipal que está consciente de lo que requiere Mérida, que estamos trabajando con la ciudadanía, con las cámaras, con asociaciones, con agrupaciones, con profesionales, con mucho joven, con mucha mujer, para poder construir una propuesta real, que estamos conscientes de las necesidades, que estamos conscientes del impulso que está teniendo el Estado, y que sí creemos que con la propuesta que vamos a tener para el 2018 somos una opción real, que somos la mejor opción para que continúe ya no solamente el Estado, sino también Mérida, con este ritmo, con este crecimiento, y que tenemos que tener planes a largo plazo. ¿Qué le corresponde hacer a la ciudadanía? Participar. Yo creo que a la ciudadanía le corresponde participar. Muchas veces nos quedamos en comentarios, en Face, en redes, atrás de la barrera, como uno de los programas acá. Yo creo que hay que entrarle al toro, y esto es
que cada vez participe más de una manera real. Mesas, diálogos y pues con su valioso tiempo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, licenciado, abogado, notario público. Gracias. ¿Cómo va la notaría? Pues ahorita pedí licencia para poder estar precisamente muy bien, de tiempo al 100% en esta encomienda. Gracias, Jorge, eres muy amable, has dicho mucho más de lo que nosotros pensábamos. No sé, ¿te gustaría ser alcalde? Ahorita, así me hacen las preguntas acá. Por tengo el compromiso de sacar esta encomienda del partido y desde luego me gustaría que alguien del partido te lo pide, recupere la ciudad. Si tu partido te lo pide, pues, pero como tú eres el presidente, tú te lo vas a pedir, ¿no? Allá sí estamos en la recta, las costillas. Sí, en directo. Estamos en cuadrilla. Bien, pues después del gancho al hígado, nosotros nos despedimos. Muchas gracias, Jorge. Muchas y gracias a ustedes, compadre. Muchas gracias, Loreta. Gracias, May, incisiva como siempre. Gracias por todo. Al gurú, ¿qué le puedo decir? Hoy vino de guinda. Bien, pues a ustedes, que por la paciencia que nos tienen de escucharnos y vernos en Opinión TV. Y estamos seguros de que vamos a seguir machacándole más a este tema, porque es muy importante lo que sigue para el futuro de Yucatán, para el futuro de Mérida, para el futuro de todos los que estamos inmersos en este espacio territorial. Y sin embargo, pues ya ustedes han escuchado cómo puede seguir una ciudad como Mérida, qué debe de tener y más allá de lo que nos imaginamos. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo martes. Me quedo con la visión a largo plazo.